Son los meses de enero y febrero donde existe un repunte en los índices de casos de influenza estacional que se presenta en Sonora y por ello se hace un llamado a la vacunación, indicó la coordinadora estatal de vacunación. María Concepción Félix Lares comentó que desde el inicio de la temporada invernal en octubre del 2013 a la fecha se han aplicado más de 600.000 dosis, pero que aún queda un 20% disponible para la población vulnerable. Esta temporada ya tiene un avance de más del 80% de las dosis programadas de 600.000. Ya tenemos más de 400.000 dosis aplicadas. Esto quiere decir que todavía tenemos vacuna disponible en el sector salud, en instituciones como Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, SEDENA, MARINA. Son los niños en edad de 6 meses a 5 años, los adultos mayores de 65, las mujeres embarazadas y el personal de salud los más propensos a contraer esta enfermedad respiratoria, y por ello les reiteró la invitación a protegerse. Con información de Dulce Llamas para elimparcial.com, Eliud Quesney.